Nosotras, desde el colectivo Hasta Encontrarte, queremos saber la trazabilidad de las fosas clandestinas, desde que las encontraron, dónde estaban esas fosas. Un álbum fotográfico de las pertenencias que tenían estas fosas, álbum fotográfico de las pertenencias que tenían los cuerpos ya sin vida, y que nos digan a dónde se los llevaron, cuántos han identificado, los que no han identificado, en dónde estuvieron desde que se les sacó de la fosa, todo el recorrido que hayan hecho hasta la fecha del día de hoy. Saber si estos cuerpos tienen su expediente ya con su perfil genético. ¿Qué trabajos han hecho para identificarlos o para poderlos regresar a casa? La información sería en un principio, cuando buscaban a los 43 estudiantes, la PGR, antes era PGR, nos mostró un catálogo de todas las evidencias que se encontraron en ese tiempo del 2014 al 2016, ya prendas prelavadas o lavadas, y pues ya se muestran mejor, ¿no? O sea, ya le puedes ver la marca, la talla, algo de lo que se pueda rescatar de información en esas prendas encontradas. Entonces, desde esa fecha hasta el día de hoy, yo llevo encontrados 43 cuerpos. Tenemos a la Comisión Local de Búsqueda, que es una comisión que se creó por las familias y desde las familias, que nació con la Ley de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, y que esa fue creada justo por la necesidad de salir a campo y buscar, porque desde la Fiscalía estamos buscando culpables. Desde la Fiscalía hacemos búsqueda de oficina detrás del escritorio, mandando oficios. El espíritu de la comisión de búsqueda es salir a campo y buscarlos, y no buscar culpables, sino buscar a nuestro ser querido. Entonces, esta información que pudiera salir desde la Fiscalía hacia nosotros o hacia la comisión de búsqueda de personas, sería súper importante, porque estaríamos recuperando a muchas personas que estamos buscando, y muchos regresarían a casa, ¿no? Si nosotros, como colectivo de madres, de amigos, de amigas solidarias en busca de personas desaparecidas, conociéramos toda esa información, nos sería muy útil, porque así nosotros, que estamos dedicadas al 100% en la búsqueda de nuestros hijos, de nuestras hijas y de todas las personas desaparecidas, podríamos llevar a cabo una línea de tiempo, un análisis de contexto, y podríamos hacer, a lo mejor en escritorio y en campo, una búsqueda integral como la que hemos estado solicitando desde hace más de 10 años, que no la han hecho, que no la han podido realizar desde el Estado, pero que nosotros sí tenemos nociones de cómo hacerla y estamos dispuestas a hacerla. La hemos hecho.